Y vamos a darle el paso ahora a Jorge, que decía que sí, Jorge. Es Jorge Rodríguez, tenemos un error tipográfico, pero bueno. No te preocupes, los fierros, decía mi papá, no tienen palabras de honor y estas cosas pasan por el internet todo el tiempo. Pues yo te he preparado un texto, pero viendo la dinámica de la mesa, creo que sería mejor comentar a grandes rasgos de qué trata el texto. Ahorita estoy dedicándome al doctorado. En el doctorado estoy haciendo una tesis que se llama El Estado de Excepción como Fundamento de la Soberanía. A grandes rasgos, la idea es que ahorita estamos hablando muchas veces de Estado de Excepción como una gran anomalía de nuestras democracias. Yo lo que estoy tratando de proponer es que, cuando menos en las democracias liberales, ¿sí me escucho mejor o me escucho mejor así? ¿Cómo estaba? Lo que estoy tratando de proponer es que, cuando menos en las democracias liberales, el estado de excepción es algo constitutivo. No siempre se expresa de manera manifiesta, pero ahí está de manera latente el estado de excepción. Me voy a permitir leer unas cuantas citas que traía dentro del texto, porque además de que a mí me agradan, porque según yo describen bien la situación, creo que serán importantes. El primer acercamiento que yo tengo con la idea de estado de excepción es a través de este librito que decía de Agamben, El Poder Soberano y la Nuda Vida, el primero de la colección de Homo Sacer. Ese es el primer acercamiento, y justo cuando él dice que el Lager es el nomos de lo moderno, mucha gente se lo tomó a burla. Esto lo saca en el 99, durante los siguientes 5 años, decían: no, es que el campo de concentración es una institución nazi, no tiene ninguna correspondencia absoluta con lo que tenemos ahora en nuestros días. Pero poco a poco, sobre todo a partir de que empezó la guerra contra el terrorismo, nos dimos cuenta que el campo de concentración no era un llamado topológico de que se construyeran unas instalaciones similares al campo de concentración nazi, sino una forma de operar de la ley muy singular. Esta es una cita precisamente de este texto de El Homo Sacer, El Poder Soberano y la Vida Nuda. Cita Rame. Cuando nuestro tiempo ha tratado de dar una localización visible y permanente a eso ilocalizable, el resultado ha sido el campo de concentración. No la cárcel, sino el campo de concentración es, en rigor, el espacio que corresponde a esta estructura originaria del nomos. El campo, como espacio absoluto de excepción, es topológicamente diverso de un simple espacio de reclusión. En este espacio de excepción, en el que el nexo entre la localización y el orden jurídico se rompe definitivamente, el que ha determinado la crisis del viejo nomos de la Tierra. A grandes rasgos, lo que yo estoy percibiendo a partir de lo que ya está anunciando Agamben, de que es el nuevo nomos de la modernidad, es una situación que estamos viviendo en una crisis de la democracia. Creo que eso no es un problema nada más de México. Como decían en el debate, cuando se ve como farsa, vemos esa crisis de la democracia donde ninguno de los 5 candidatos puede decirse que es representante de un grupo puntual de la población. Esa idea clásica de representación está en crisis, pero esa crisis de representación no es un problema originario en México, sino es una crisis mundial, o cuando menos una crisis de la parte de Occidente. Vemos, por ejemplo, que Agamben nos dice: el problema grave de la democracia es que estuvo planteado en términos weberianos. Decía Weber: la legitimidad en el mundo moderno se corresponde con la legalidad, todo lo que sea legal por tanto es legítimo, y viceversa. Esa ordenación estaba perfectamente construida. Lo que viene a decir Agamben es que eso representaba una especie de aporía en la filosofía del derecho, porque no necesariamente lo que es legal es legítimo y viceversa. El nazismo es perfectamente ejemplo de esa situación, porque todo se hizo legalmente. Digo, finalmente lo que se construyó fue todo un andamiaje jurídico para quitarle la ciudadanía. No es cosa menor que lo primero que se hiciera con los que iban a ser mandados a un campo de concentración fuera quitarle la ciudadanía, porque una vez que se les quitaba la ciudadanía, no había ningún estado que respondiera por ellos, y entonces podían disponer de su vida como ellos les dieran híjole, es que no me agrada la palabra gusto, pero busquen un sinónimo que a ustedes les acomode, porque hablar de nazismo y gusto para mí me causa mucho ruido.
Entonces, esta situación jurídica que se está construyendo con el nazismo, dice Agamben, se va reproduciendo después. Hay una corriente ahorita en el derecho bastante sonada que se llama el derecho penal del enemigo, seguramente varios de ustedes están familiarizados. Es justo la posibilidad de lo que se está planteando, es crear dos espacios del derecho. Uno donde las virtudes de la democracia planteadas en derechos universales estén completamente vigentes, y otra para un espacio de la población donde no tenga ningún derecho. Eso se está planteando en términos de seguridad. Pareciera que es una discusión que apareció en la filosofía del derecho a partir de justo la cuestión de la guerra contra el terrorismo, pero cuando rastreamos un poquito más, es una propuesta de Günther Jacobs, un jurista alemán, que él está planteando a mediados de los años 90, o sea, mucho antes de que se planteara formalmente en la acta patriótica, la ley patriótica, como gusten llamarlo, ya había en el derecho una cierta legitimidad de este tipo de ideas, donde hay personas que sí deben de gozar plenos derechos y otras que no. Eso, cuando lo aterrizamos a nuestra realidad mexicana, vemos un dilema clásico en la filosofía política, sobre todo cuando lo pensamos a partir de Thomas Hobbes, es ¿qué queremos? ¿Libertad o seguridad? Las dos no podemos tenerlas al mismo tiempo. ¿Cedes una parte de tu libertad para tener seguridad? O si quieres conservar toda la libertad, vas a estar en una situación insegura. Ese es el planteamiento que creo que recorre buena parte de la filosofía política en Occidente. Esa misma cuestión de rivalidad entre libertad y seguridad es lo que ahora se viene a rescatar con este tipo de posturas. Bajo la forma de estado de excepción, ¿qué es el estado de excepción básicamente? Schmitt nos decía que el estado de excepción es la suspensión de la Constitución in toto. Pero hay una evolución que el mismo Schmitt va dando cuenta, porque dice, es inútil suspender toda la Constitución porque lo que queremos es algo muy puntual, la participación de los cuerpos de policía para atender a las crisis. Dice Schmitt, hay situaciones muy constantes en las que se repite el estado de excepción, que es, uno, la rebelión popular, dos, el estado de guerra civil, y tres, cuando hay motines. Para estas tres situaciones hay una cuestión problemática, porque la democracia tiene su legitimidad en la propia población, en las grandes mayorías. Pero ¿qué pasa cuando al Estado se le rebelan esas grandes mayorías? Está de una u otra forma atentando ese mecanismo numérico, la cuestión numérica le está poniendo como fundamento de la democracia, y atentar contra ese principio de legitimidad es una contradicción. Entonces no lo puedes atacar abiertamente como lo harías frente a otro Estado, pero debes de generar mecanismos. No los puedes tratar como criminales comunes y corrientes. Entonces el mecanismo que se propone allí, y eso es desde la Revolución Francesa, es bien curioso, porque el movimiento más democrático, que es la Revolución Francesa, al mismo tiempo está promoviendo la medida más antidemocrática, que es el estado de excepción. Entonces lo que dice Schmitt, lo se da cuenta en su texto de la dictadura, es poco a poco, en lugar de suspender todo el derecho, solo vamos a suspender una parte, y esa es la dualidad creo que tiene el derecho. Por un lado es una máquina coercitiva, pero por el otro lado, cuando uno es desde la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano, de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, corresponde a otra esfera, también la protección de las personas. Es lo que se hace con el estado de excepción, es suspender esta parte protectora para dejar únicamente para la parte coercitiva que actúe. Hay principios muy sustanciales, por ejemplo el derecho a la circulación, el derecho a la libre prensa, que son contra los que está atentando el estado de excepción. Poco a poco en México podemos ver justo eso, lo que es el derecho a la circulación, lo que se va suspendiendo. Aunque no hay una formal declaración de este estado de excepción, vemos que, por ejemplo, en zonas como Naucalpan, no tan lejos, no nos tenemos que ir a Tamaulipas, vamos en Naucalpan, que hacen operativos militares, y esa libre circulación ya no la tenemos totalmente garantizada, porque esa libre circulación lo que está entorpeciendo son la implantación de medidas de seguridad. Lo que creo que aquí estamos viendo, a grandes rasgos, es, o lo que yo veía ayer en el debate, es que hay una gran legitimidad del discurso de vamos a poner mano dura con la seguridad, no importa lo que cueste, no importa que en medio nos llevemos libertades y derechos. Hay, por ejemplo, una tendencia cada vez más presente,
Y ese creo que le tenemos que echar la culpa a Marcelo Ebrard desde que trajo a Giuliani, la idea de mano dura, la mano dura en los sistemas penales. Podemos ver que los sistemas carcelarios cada vez se están menos preocupados en la reinserción de la población penitenciaria, y estamos viendo a las cárceles como grandes construcciones donde debemos encerrar los peligros. La situación es que los peligros ni están quedando encerrados porque no tenemos un aparato eficiente de policía, no tenemos un aparato eficiente de judicial, y lo que estamos viendo es que hay una especie de discriminación de la pobreza. Cuando vemos el nuevo sistema penal acusatorio, le estamos echando la culpa que no está funcionando. Eso no estoy hablando de los juristas, estoy hablando de la población en general, de la cuestión de los derechos humanos, que están dándole demasiado peso a los derechos humanos de los acusados y que no está cumpliendo por esa razón la función que es castigar a los culpables. Lo que podemos ver en una visión un poco más de lupa es que tienen muchas instancias de negociación y sobre todo negociación monetaria. Esa posibilidad de negociación hace que seas culpable, pero que puedas negociar y no seas castigado, cuando menos en términos de cárcel. Todos recordarán el caso seguramente del chavo que chocó el BMW, lo destrozó, murieron 3 personas. Cuando vemos su sentencia nos puede causar risa porque no hay proporcionalidad de la sentencia respecto al daño causado. Pero como hubo la posibilidad de negociar con los familiares y monetarizar esas vidas, esa sentencia se reduce. Hay una cuestión económica que se está insertando en los sistemas de justicia que está permitida por la flexibilización de los mecanismos jurídicos. Y esa es una de las consecuencias claras de este estado de excepción permanente que está proponiendo Agamben. Tratando de cerrar y tratando de hablar un poco de lo que mencionaba José sobre la cuestión de Benjamin, porque es la parte que yo más trabajo. A mí me causaba un poco de ruido el otro día escuchando a Denise Dresser citando a Walter Benjamin. Me causaba bastante ruido porque normalmente las posiciones que sostiene Denise Dresser es a favor de la ciudadanía. Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy consistente en su visión porque es muy acercada sobre todo al liberalismo tradicional. Benjamin, en su caso, creo que hay una polémica que se mueve sobre todo en la escuela de Frankfurt alrededor de los 80s, porque descubre una carta que cita a Carl Schmitt. Carl Schmitt es reconocido por su filiación con los nazis y dice: oye, ¿cómo es posible que le esté agradeciendo Walter Benjamin a Carl Schmitt? Que le esté diciendo que tiene una gran deuda teórica respecto a él. La situación, que a mi interpretación no la puedo todavía asegurar, pero a mi interpretación, lo que hace Walter Benjamin es darse cuenta que la democracia liberal tiene falencias muy muy importantes. Esas falencias que tienen muy muy importantes es crear una especie de metafísica rara que es el voto. En ese voto tú delegas tu voluntad para que se convierta en una voluntad general, pero el que está representando, yo creo que termino antes, el que está siendo representante tiene un poder de decisión completamente independiente. Entonces lo que él comienza a decir es que los gobiernos, no importa que salgan de mayorías, no garantizan que hay una verdadera justicia. Para él la justicia no tiene nada que ver con la cuestión ni primero numérica ni segundo con la cuestión del derecho. Al contrario, ese es el sentido en el que está escribiendo su crítica a la violencia, porque es lo que nos decía Weber. Para Weber era una cuestión de fines medios, los fines justifican los medios, los medios quedan justificados a través de fines justos. Benjamin se da cuenta que esta apelación de justicia, por ejemplo en la cuestión de la historia que mencionaba, que es en el progreso, un día, diría Hegel en algún momento, las flores, pensando en las víctimas de la historia, las flores pisadas en el camino van a tener sentido cuando el estado absoluto se concrete. Benjamin no está completamente de acuerdo con eso. Dice: esas pequeñas violaciones que vemos a los grupos marginados, es curioso que él utilice las tesis, no el término proletariado, sino oprimidos. Eso tiene que ver con unos términos más teológicos. Ahí logra incluir, por ejemplo, la idea del lumpen, que los marxistas no estarían muy de acuerdo. Entonces, cuando él habla de esta frase de el estado de excepción es la regla, lo que Benjamin está tratando de recordar es que hay mecanismos dentro del derecho que lo constituyen, como lo diría Kafka, como una máquina sacrificial,
y es justamente por esta utilización del estado de excepción que es una parte fundamental de la democracia. En todas las constituciones democráticas vemos esa declaración de suspensión de libertades. Aquí lo vemos en el artículo, si no mal me acuerdo, el 28, 29. Sí, es cierto, los primeros 28 son las libertades. Qué bueno estar con juristas. Bueno, aquí en México la tenemos. En Alemania, y eso lo dejo nada más como cierre, en Alemania la constitución de Weimar todavía sigue siendo reconocida como uno de los textos más democráticos que hemos tenido en la historia universal. El movimiento nazi nunca tuvo la necesidad de deponer la constitución y crear otra. Utilizó esa constitución y, gobernando a través del decreto, pudo hacerla. Uno de los crímenes contra la humanidad que más tenemos en la memoria y que más se ha escrito, y eso lo hizo con la constitución más democrática. Creo que eso es lo que nos debería de plantear límites para pensar hacia el futuro, cómo está funcionando este estado de excepción. Muchas gracias.